Bueno, gente, antes de terminar el encastre, quería explicar un poco lo que hice. Este ensamble se llama en inglés breadboard ends, que la traducción al castellano sería algo así como refuerzo de testa. ¿En qué consta este encastre? La tapa de nuestra mesa, saben que está formada por varios listones y con los cambios de humedad tiende a moverse, ¿sí? A pandearse, ¿sí? A moverse en este sentido. Entonces, este listón que cruza con la veta perpendicular a la nuestra tapa va encastrado acá. ¿Sí? Esto va encastrado y lo que va a permitir o lo que va a prevenir es que la tapa se mueva, ¿verdad? Como los cambios de estación, para que haga esto. Entonces este listón está para reforzar eso, ¿sí? Para prevenir ese movimiento. En resumidas cuentas, es una espiga grande en la tapa y una ranura y unas cajas en mi listón, ¿verdad? Esto va encastrado acá, bueno, va hasta el fondo y lleva como refuerzo tres tarugos, en este caso, pero... depende de cuántas espigas le hagamos. En este caso van a ser tres tarugos. La particularidad de este ensamble es que solo se pega con pegamento o con cola el medio, ¿sí? Los extremos, los que se van a mover con los cambios de humedad, no llevan pegamento. Entonces, para que la mesa no se rompa y no se raje, dejamos libres todos sin pegamento. Lo que sí, donde van los tarugos, como ven, yo elongué el agujero de izquierda a derecha para que se pueda acompañar el movimiento con los cambios de humedad, ¿verdad? Este del medio sí lleva pegamento. Y bueno, consta en poner eso. Ponemos pegamento, los tres tarugos y listo. Otra cosa que hice, cuando marqué el agujero del taladro, ¿verdad? Cuando hice el taladro, desfasé el agujero para adentro 2 milímetros más o menos, para que cuando entre el tarugo, entre torcido y tienda a apretar el listón contra mi tapa, ¿sí? Para no usar prensas se usa eso, desfasamos el agujero del medio, lo desfasamos para adentro, en este caso más o menos 2 milímetros, no creo que haga falta más. Y bueno, ahora vamos a ponerle pegamento en el medio, vamos a poner los tarugos, cortar los sobrantes de los extremos y listo, ya quedaría pronto.